conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo de 1862, en la cercanía de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés, dirigido por Charles Ferdinand Latruelle, conde de Lorences, durante la Segunda Intervención Francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en la que se enfrentaron 35.000 franceses contra 29.000 mexicanos, defensa que duró 62 días y logró avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Finalmente, después de perder 11.000 hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867 por mandato del emperador Napoleón III ante la amenaza de Prusia en Europa y la amenaza estadounidense de invadirle si no se retiraba de México. El republicano Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, retoma ante la iniciativa del secretario de Gobierno Municipal, el licenciado Sergio García Castañeda, la tradicional conmemoración de la Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862 y que representa una de las victorias más importantes de la recién naciente nación mexicana. Por tal motivo, les da la más cordial de las bienvenidas a este acto cívico. Mientras se libraba la batalla en el Palacio Nacional y en la Ciudad de México, en general se vivió un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla era el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado. A las 4:15 de la tarde finalmente se recibieron noticias. Sobre el campo a las 2:30. 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el Cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4.000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Ignacio Zaragoza. Como primer número, recibiremos a nuestra enseña nacional con los honores correspondientes. Atención, saludar. Ya. Thank you.
cantaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano bajo la dirección de Jacobo Ramírez Sánchez. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña, patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. El juramento a la bandera lo dirige el contador Jorge Díaz González. Repitan después de mí. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. Te prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. Que hacen de nuestra patria. La nación independiente. La nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que entregamos nuestra existencia. A la que entregamos nuestra existencia. Firmes. Gracias. Despidamos a nuestra bandera nacional con los honores correspondientes. Atención, saludar. Ya. Firmes. Descansar. Ya. Ya. Zaragoza envió más tarde otro telegrama en el que dijo que los franceses habían iniciado la retirada hacia Mosoc, pero sin mencionar el resultado final de la batalla. Finalmente, a las 5:49 de la tarde, se recibió otro parte,
dirigido al ministro de Guerra, que causó júbilo y un gran alivio en Palacio Nacional. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de 4.000 hombres frente al Cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habemos tenido nosotros. Sírvase verdad dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Firma Ignacio Zaragoza. Dos horas después de haber remitido el parte anterior a la Secretaría de Guerra, el presidente de la República recibiría el siguiente. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Ignacio Zaragoza. El ingeniero José Arturo Castillo Ramírez, cronista municipal, dará lectura a la reseña histórica alusiva a esta épica página de la historia nacional. Por permitirme el uso de la voz, quiero destacar el mensaje que nos acaban de otorgar los jóvenes, y es que efectivamente el hablar de la conmemoración de la batalla del 5 de mayo es hablar de un referente histórico nacional, ya que efectivamente un mediano ejército conformado por los mexicanos derrotarían a uno de los ejércitos más grandes del mundo en su tiempo, como fue el ejército francés. Y es que efectivamente, tras pasar zozobras y penurias, la seguridad personal de Benito Juárez, iniciando su trayectoria de Durango a Paso del Norte, para después combatir en Aguascalientes, en el sitio de Querétaro y otros grandes combates, por lo que Río Grande se siente orgulloso de estos grandes personajes que dieron su sangre por un México más justo y más próspero. Muchas gracias. Escuchemos con atención el mensaje que dirige el presidente municipal de Río Grande, Zacatecas, el ingeniero Julio César Ramírez López. Muy buenos días a todos. Pues el día de hoy nos reunimos precisamente para conmemorar un aniversario más de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, donde se da muestra que un país unido puede vencer hasta el ejército más grande. Muchas veces nosotros como mexicanos, y ahorita en estos momentos que estamos viendo momentos de inseguridad, muchos de nosotros tenemos miedo. Somos muchísimos mexicanos y hoy no luchamos contra un ejército extranjero, luchamos contra los mexicanos. Ya no existe el extraño enemigo, el extraño enemigo se terminó. Hoy, gente de aquí mismo, mexicanos, está haciendo que los mexicanos tengamos miedo, que no podamos salir a las calles con seguridad. Somos muchísima gente aquí en Río Grande, en Zacatecas y en el país, y sin embargo estamos atemorizados por 5, 10 o 20 personas. ¿Cuántos somos los mexicanos?
Son millones que queremos hacer las cosas bien. Y sin embargo, tenemos miedo. Tenemos miedo de denunciar. Tenemos miedo de decir quiénes son la gente que nos está haciendo mal. El ejército, que en este momento está aquí con nosotros, parte de ellos, lo único que pueden a veces es denunciar, sacar una fotografía, de decir quién está haciendo las cosas mal. Hoy es tiempo de no tener miedo. Es cierto, muchos tenemos miedo a fallecer, a que nuestra familia tenga problemas, pero con miedo no podemos hacer nada. Yo les digo, preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Eso es muy importante para nosotros. Yo les quiero decir, vivimos, toda la vida hemos estado a un lado de Estados Unidos, a un lado de un país que es el país más grande del mundo. Ya hace más de 200 años, ellos se encargaron no de manejar un país, sino de manejar el mundo. Y lo hacen porque la gente de ese país tiene el orgullo, respeta su patria. Nosotros los mexicanos muchas veces, ¿qué hacemos? Nos reímos de nosotros mismos. Decimos que no podemos hacer las cosas. Inclusive muchos de nosotros que estamos al frente de una administración, ¿qué hemos hecho durante mucho tiempo? ¿Venir aquí a trabajar? ¿O venir aquí hacemos que trabajamos? Muchos de nosotros, ustedes que están aquí, les hemos demostrado al Estado de Zacatecas cómo se están haciendo las cosas bien. Y no es un presidente, ni es un equipo de trabajo, somos todos, todos nosotros estamos aquí, los que hemos demostrado que en Río Grande sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se puede trabajar para que aquí al municipio le vaya bien. Es por eso, jóvenes, ustedes que están aquí con nosotros, síganme echando la mano, síganle echando la mano a este equipo de trabajo y demostremos que con honestidad se hace mucho más. Y trabajemos siempre de veras hasta que la honestidad sea costumbre, hasta que la rectitud y la honestidad sea costumbre. Eso es uno de los grandes enemigos que tenemos ahorita en el país. Porque la gente se acostumbró, muchos de nosotros nos acostumbramos a venir a trabajar aquí por un puesto, porque nos regalaban un puesto. No, vamos a seguir trabajando con ganas, con deseos. Que la gente, sobre todo la Río Grande, vean que la gente de la presidencia municipal le echa muchas ganas. Y trabaja para que todos tengamos una mejor vida. De veras, muchas veces podemos hacer honores y conmemorar muchísimas cosas, pero si no tomamos en cuenta lo que significan estas fechas, ¿qué vamos a seguir haciendo? Seguir haciendo honores para siempre. Pongamos en práctica lo que significa esta fecha. Esta fecha significa para el mundo, no nada más para México, para el mundo, como un ejército lleno de gente que quería defender su patria, le ganó al mejor ejército del mundo. En México sí podemos hacer las cosas, lo hemos demostrado. Sigamos demostrando que aquí en Río Grande podemos ser número uno. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día, 5 de mayo. Felicidades. El Republicano Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, agradece a todos y cada uno de ustedes su asistencia y presencia a este acto cívico.